Today, you are going to meet Santa Claus. My class 3. Come on, Agatha, go. Go. Agatha, say hi. Say hi. You want fun? Wait, sí, sí, ya está bien. ¿Me pones algo del rosa? Por... ¿Del rosa? Sí. ¿Ya estás? Ay, no, vámonos. ¿Donut? What are you eating? Pancake. I'll show them. Agatha. Santa Claus. What's that? Santa Claus. It's Santa Claus. More. Abba, who's that? Daddy. Daddy. And how about mommy? Ay, Agatha is there. Sí, la cosa, tío. Muy importante, va a venir un personaje muy importante, Mateo. Pues para eso, vamos a que Mateo haga magia y luego algún grande haga magia también. Y después ya recibiremos a quien tengamos que recibir. ¡Ay, qué nervios! Lo primero y muy importante, Mateo, si quieres ser un mago bueno, tendrás que disfrazarte como tal. Vas muy bien vestido para un evento familiar, pero yo te pondría una corbatina. ¿Te parece? Una corbatina como esta que tengo aquí en el bolsillo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya que tenemos corbatita, vamos a enseñaros también cómo se hace el nudo de la corbata. Que es muy fácil, ¿verdad? Mateo. Que ver con la Navidad. ¿De acuerdo? Va a venir hoy. Era especial para estar con todas vosotras y vosotros, pero antes tenemos que llenar un poquito esto de magia, ¿de acuerdo? ¡Tres, abra, café! ¡Salud! ¡Gracias! Ah, mi bebida favorita, la Roca-Cola. ¿Un traguito? ¿No? Bueno, vamos a probar una cosita ya que vamos a hacer un espectáculo de magia. Vamos a intentar diferenciar este espectáculo de magia que vais a ver de otros que podáis haber visto antes, porque esto es un espectáculo de magia, ¿bien? Que vamos a hacer porque es Navidad y porque vamos a recibir a un personaje mágico. Una cosa muy importante en los espectáculos de magia que se suele hacer es coger un pañuelito y hacerlo aparecer y desaparecer. Un pañuelito rojo como este. A mí me parece que eso está muy visto, abra capeco. Y por eso tengo una versión un poquito diferente, que es el pañuelo rojo que se convierte en varita mágica. ¿Lo conocéis? Se coge el pañuelo y se deja dentro de la mano. No se hace desaparecer porque eso está muy listo. Lo que vamos a hacer es convertirlo en... varita mágica. ¿Y con qué palabras mágicas? ¡Abracapeque! ¿Veis todos el pañuelo rojo? Pero está aquí dentro de la mano, cariño. Fíjate, porque si no, no lo podemos hacer. Perdona, está despistada ella un poco. Es Navidad, está lleno de gente. No pasa nada. Fíjate bien, ¿vale? Lo dejamos dentro de la mano. No lo hacemos desaparecer, que eso lo hace cualquier mago trucho. Lo vamos a convertir en... ¿con qué palabras mágicas? Muy
Muy bien, ¿veis todos el pañuelo? Pues está aquí. ¿No está? Ha desaparecido, señoras, señores, el pañuelo no está por aquí, por allá. ¡No hay pañuelo! ¡Desaparece! Bueno. Sí, bueno. A veces pasa con los pañuelos mágicos, ¿no? Uno se despista y cambian de bolsillo. No tenías que cambiar de bolsillo, tenías que convertirte en varita mágica, ¿recuerdas? ¡Un, dos, tres, abracapeque! ¡Un, dos, tres, abracapeque! Y ahora sí podemos empezar con la varita mágica que viene de un pañuelo. ¡Y este fuerte aplauso navideño de todos! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! Que tenemos los magos, que son curiosos, ¿de acuerdo? Porque parece que están vacíos por un lado, parece que están vacíos también por el otro lado, pero si decimos las palabras mágicas abracapeque, puede aparecer en el interior una pelota. Y una pelota que viene de un monedero mágico es una pelotita. Muy bien, mis niños. ¿Qué es lo que suelen hacer los magos con las pelotas mágicas? Pues lo normal, se la dejan dentro de la mano, la hacen desaparecer y luego la hacen aparecer, por ejemplo, detrás del hombro. Pero otra vez, es algo muy visto. Queremos algo diferente. Y esta pelota nos ayudará. Es mágica porque viene de un monedero. Muy bien, mis niños, vamos a probar. Abracapeque, que es un espectáculo para toda la familia. Comenzamos con un grandullón. Abre tu manita, por favor. Dejamos la pelotita en la mano del señor grandullón. Cierra y ahora, cuando tú quieras, dicen las palabras mágicas abracapeque y a ver qué pasa. Cuando quieras. Dos, tres. ¡Oh, oh, 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 oh! Un fuerte aplauso para... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero cuántas? ¿Cinco en total? Pero hemos dicho que este juego se llamaba hacer aparecer pelotas. Escucho las palabras mágicas abracapeque. Un, dos, tres. ¡Abracapeque! Giro un poco por allí y otro poco por allá. Y vuelvo a escuchar las palabras mágicas. ¡Abracapeque! Una vez más por aquí. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo el billete cambia de color. Y además va a cambiar de valor. Hasta tener un billete diferente. Uy, mirad, está moviendo. Está pasando. Uy. Voy a necesitar una vez más las palabras mágicas. Anda, y ahora ya tenemos. Aquí está. Un billete de un país extranjero. Creo que es India, si no me equivoco, que lo va a comprobar también esta señora. ¿Sí? ¿Y esto qué ocurre? ¿Sabéis cuánto es esto? Estos son 10 rupias, no 10 chicas con el pelo amarillo, no, 10 rupias, la moneda de India. ¿Y sabéis qué pasa? Que 10 rupias es mucho menos que 50 euros. A veces pasa que vas a una casa de cambio y te dan menos dinero del que tenías. Y otras veces pasa que con la magia... Pues... ¿Por qué? Porque vamos a hacer aquí. Le he dado al revés, cariño, así se rompe. Hay que cogerla por debajo, como el mago. Hoy vamos a hacer un juego que se llama La Desaparición Imposible. Mateo, así no, ¿eh? Porque tú imagínate que si seguimos con esto, al final... El grandullón ya lo ha visto, que por favor no haga spoiler, porque es un juego que a mí me gusta mucho, ¿de acuerdo? Tenemos un pañuelo rojo que vamos a hacer desaparecer con el super mago Mateo. Y para él, ¡ay, el infierno es lo peor! Cógelo, por favor, vamos a hacer desaparecer. ¡Mocos! Vamos a hacer desaparecer el pañuelo en el interior de esta bolsa mágica y misteriosa. Mételo, por favor. Y a la de tres, levanta tu varita mágica y vas a decir las palabras mágicas y el pañuelo se va a convertir en un pañuelo invisible, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer... ¿Qué pasa? ¿Qué hablas? Sí, la tonto perrojo. No, ya sé qué pasa. ¿Sabéis qué pasa? Que con las luces del jarro, como son así ultraviolet, es posible que esté cambiando el rojo. Es posible, es posible que esté cambiando el rojo, efecto óptico águila, pero no. Es un pañuelo de color rojo que vamos a hacer desaparecer. Para hacerlo desaparecer, vamos a
Amigo, amigo, amigo. Esto es más rojo que mi cara cuando me enfado, ¿vale? Ya está bien de cachondeo. Bueno, vamos a coger el pañuelo. Y lo vamos a meter dentro de la bolsa y vamos a hacer que desaparezca. Y ahora te voy a explicar el truco. En realidad, el pañuelo no va a desaparecer, sino que lo vamos a hacer tan pequeño, que va a ser invisible, ¿de acuerdo? Cuando tú quieras, un, dos, tres, lo hago tan pequeño, abracapeque, que parece que desaparece. Toca ahí, y ahí está, lo tenemos, el pañuelo es tan pequeño, que desaparece. No. Digo, que está todo el mundo mirando. ¿Esto qué es? ¿Va a sonar un poco de elefante o qué? ¡Ah, un fuerte aplauso para Mateo! Ya está aquí, siguiente, por favor.